Hemos hecho como 590 operativos, eso hace un promedio casi de un operativo y medio por día, ¿verdad? Entre microtráfico y macrotráfico. Se dio una incautación récord de casi 4.400 kilos de cocaína, casi 1.200 hectáreas de marihuana destruidas, y eso afecta a unos 44 millones de kilos de marihuana, unos 150 millones de dólares que es el lucro cesante, es decir, dinero que no ingresó a las arcas de la organización criminal. Y en materia de microtráfico, se evitó que 44 mil dosis de crack en todo este tiempo puedan llegar a las calles y puedan llegar a las manos de nuestros jóvenes.